Hola, bueno, gente. Vivo Wonder Woman. Y voy a hacer una reseña que la primera parte no va a tener ningún spoiler. Y la segunda sí. Empecemos. A ver, gente. Esta película fue simplemente genial. Me encantó el hecho de que ocurra aproximadamente en la, durante la Primera Guerra Mundial. Y eso es algo bastante importante. ¿Por qué lo digo? Bueno, no es necesario que para una película de superhéroes algo ocurra durante la Primera Guerra Mundial. Pero el hecho es que. Aún mientras veía la película lo pensaba. Wonder Woman podría no ser una superheroína. Podría simplemente ser alguna lingüista, alguien que descifra códigos, lo que sea. Podemos eliminar absolutamente todo lo, todo lo místico y sobrenatural que hay. Y aún así sería una muy buena película de guerra. O sea, sería una película de guerra y de acción muy buena. Literalmente sin... Aún sin nada de... De los elementos superheroicos. Pero cuando tomamos en cuenta lo que es Wonder Woman y lo que hace. Lejos de restarle algo, por el contrario, hace que sea mucho mejor. Realmente es genial ver a Wonder Woman cuando va al campo de batalla. Cuando se infiltra. los efectos que tiene son espectaculares. Es simplemente genial. Todas las batallas que hay ahí. Aun cuando. aun cuando no está Wonder Woman, de todas formas siguen siendo genial. Pero eso sí. Podría, como, como dije, podría simplemente ser una película de guerra y una así me es encantado. Así que para mí, al menos en mi opinión, eso le suma muchos puntos. No es, no es simplemente una buena película de superhéroes, es una buena película de guerra a secas, es una buena película. Simplemente eso. Los personajes son geniales. Estaba muy preocupado con, con Wonder Woman, cómo le iban a hacer en esta película. O sea, no nos olvidemos que ella es una guerrera amazona, estuvo en una, en una isla llena de mujeres toda, la, toda su vida sin tener el más mínimo contacto con el resto del mundo hubiese sido increíblemente fácil increíblemente fácil hacer que wonder woman sea un personaje desagradable que sea muy violenta que, o que, que sea o violenta o que sea despectiva con el resto de los seres humanos o que sea muy prejuiciosa o que como mínimo que simplemente no sea amable con trevor porque lo ve como una amenaza o como alguien que no pertenece a donde ella está pero no, por el contrario, Wonder Woman es un personaje muy carismático y a fin de cuentas es una persona muy agradable la forma en que la muestran. Ella siente una gran compasión y realmente busca hacer el bien y ayudar a todas las personas en el mundo que no pueden defenderse por sí mismas. Realmente me gustó mucho como personaje, así que de nuevo, eso era lo que más preocupado estaba. Estaba preocupado de que se ex excedan. Con el hecho de que ella es una guerrera amazona que nunca estuvo en contacto con el resto de la humanidad, pero no, no, lo manejaron muy bien. De hecho, tengo que decirlo como alguien que lee los cómics. De hecho, hasta la versión de la película me pareció bastante más agradable que algunas, que algunas versiones que leí en los cómics. Eh, así que sí, realmente me gustó mucho eso. Me encantó los poderes que tiene. O sea, fue. Es genial verla pelear. La agilidad. Es, la agilidad es. Es magnífica. Es genial cuando ella va saltando y. A ver, no llega a ser algo como Hulk porque no es como que se ve destructivo, es, es difícil describirlo, se ve majestuoso. Cuando ella salta y en medio de las balas y va bloqueando todo, rompe ventanas, y en un momento destruye un tanque. A ver, y eso es cierto, gente. Cada vez que veo a Wonder Woman en los cómics, y en esta película no fue la excepción, me encanta ver cuando destruye un tanque, o un avión o algo por el estilo, es simplemente maravilloso. Hay una parte de la trama que me pareció bastante predecible al principio. Cuando hablaban, de cuando hablaban de cierto artefacto de la isla, lo voy a aclarar más adelante. Pero el hecho de que lo haya predi predicho no, realmente no me arruinó nada la película. O sea, me pareció algo que era bastante obvio, pero aún así, cuando se reveló, no, no me quitó nada. O sea, no, no me pareció menos disfrutable. Hablando de personajes, Steve Trevor. Hubiese sido muy fácil arruinar el personaje de Steve Trevor, porque a fin de cuentas, Wonder Woman es quien tiene todo el poder. Steve Trevor no. Él simplemente es un mortal como cualquiera que está al lado de lo que es básicamente una diosa. Así que hubiese sido muy fácil mostrarlo como un personaje completamente inútil, completamente débil, que sea, que sea nada más que un personaje cómico, básicamente, que esté ahí para dar unas risas. Pero no, si bien la, la relación que hay entre ellos dos cada tanto tiene momentos que, que son divertidos, el personaje cae muy bien. De nuevo, Steve Trevor es un buen tipo. Es un hombre valiente, es un, es un gran soldado y de hecho hasta es relevante. Él no es algo que realmente no importa en la película. Uno se queda en la película pensando, ah, sí, la verdad de no haber sido por Steve Trevor, Wonder Woman podría haber resuelto todo ella, ella misma. Él ni siquiera sé por qué estaba. No, no, re realmente él, especialmente para la última parte de la película, podría decirse que es cuando más se nota la diferencia, o, más, o mejor dicho, la forma más directa. Pero aún así, a lo largo de toda la película, él funciona como un guía. Para Wonder en el mundo moderno y lo hace bastante bien. Hablando de los personajes, obviamente tengo que hablar de la relación entre ellos dos. Me encantó, me encantó cómo se fue dando, la... desde la forma en que se conocen hasta cómo va ocurriendo todos los eventos hasta llegar al final de la película, cómo se va desarrollando la relación que tienen. Realmente no puedo quejarme de nada. Incluso los personajes secundarios son bastante pintorescos y entretenidos. Es lo que dije antes. Podríamos eliminar el factor de superhéroes. Que hacer que Wonder Woman sea simplemente una mujer normal en la guerra. Y aún así la película sería genial. Incluso si para eso tenemos que darle más protagonismo a los personajes secundarios, de todas formas no sería nada malo. Eran, son muy buenos personajes. No. No se podría decir que hay algún personaje conociente. ¡Ah, oh, por Dios! ¿Por qué está en esta película? Sáquenlo. Eh, no, realmente cada uno juega bien su parte. Y de hecho, hay una cosa. Si bien esta película es larga, dura más de dos horas. En ningún momento sentí esta película podría haber sido un poco más corta. En ningún momento pensé por qué dejaron esta escena, por qué no la cortaron 15 minutos. No. Realmente es una película larga, pero se, es tan bien llevada. Que simplemente no se siente el tiempo que está pasando. Y bueno, el villano también es genial. Es. Eh... Bueno, ahora, ¿saben qué? Ya que voy a hablar del villano. Mejor eso lo dejo para los spoilers. Pero. Mi puntaje para esta película va a ser esta para comprarla. La verdad. es. Creo que DC puede que sea la mejor película que hicieron. Tendría que ver de nuevo la Liga de la Justicia, porque sé que me gustó mucho esa película. Pero. es muy posiblemente la mejor. Simplemente no digo que es la mejor. porque de nuevo me gustó mucho la Liga de la Justicia. Pero. Si no, diría de una vez que es la mejor película de DC. Así que. Realmente, gente, se las recomiendo a cualquiera que sea fan del cómic. E incluso a los que no, como dije, yo creo que. Aún como película de guerra, sirve muy bien. Ahora, los spoilers. Ares. Ares, yo desde el primer momento sabía. Ese tipo, el tipo malo, el alemán, para mí era obvio que ese no iba a ser Ares. En cambio, ese tipo que quería a toda costa impedir que vayan y que se mostraba muy amable con ellos, que él quería siempre alargar las negociaciones para que todo continúe, me parecía evidente que ese tipo era Ares. Y, si bien no puedo decir que. A ver, el actor no es malo aunque definitivamente no es lo que yo imagino cuando pienso en Ares, pero creo que lo manejo relativamente bien al personaje, especialmente me gustó eh, el final cuando se pone su armadura, que es muy, muy similar a los cómics, lo cual me gustó mucho, me encanta cuando hacen eso, y me encantó los poderes que tenía. Básicamente, fue un poco confuso verlo invocar el relámpago. Eso sería más algo del territorio de Zeus, pero aún así fue genial. Me encantó la lucha con Wonder Woman. Y sí, lo que había dicho a Wonder Woman, que me pareció demasiado obvio desde el principio, es cuando hablaron de el arma hecha para matar a los dioses. Yo, desde el primer momento que dijeron eso y que la mostraron a Wonder Woman, preguntando, ¿y yo podré usarla? O sea, para mí era obvio que era ella. No, no me sorprendió para nada enterarme de eso más adelante. Pero como dije, si bien eso me pareció bastante predecible, fue genial. También me encantó verla cuando estaba entrenando, que tenía una madre sobreprotectora, de nuevo, eso he es sacado de los cómics, me gusta cuando respetan, me gusta cuando respetan la historia. De nuevo, no es necesario que todo sea idéntico a los cómics para que me guste, pero si logran hacer que se mantengan elementos de la historia original y que funcionen en una película de dos horas, realmente eso es algo que aprecio. Se nota el esfuerzo extra que pusieron para hacer que eso funcione bien. Y me gustó bastante el hecho de que Wonder como es que se da cuenta de Ok, no, Ares no es el responsable de todo el mal en el mundo. Y hubiese sido muy fácil que luego de eso ella simplemente vuelva a su modo eh, no, o mejor dicho, que se ponga básicamente como varias de las Amazonas, es decir ah, esto prueba que la humanidad no vale la pena. No, a ver, ella sí. Creía que con matar a Ares todo iba a ser todo iba a ser nada más que amor y paz. Pero, aún dándose cuenta de que eso no ocurre, o al menos cuando ella cree que mató a Ares y, se, y la guerra seguía, aún así no es como que dijo, ok, Steve Trevor, no me importas, pueden morirse todos, yo me voy. No, o sea, claramente, claramente se vio que eso la afectó, pero aún así no perdió la esperanza, o sea, siguió, eh, o sea, su compasión seguía estando ahí. Pensaba, okay estos seres son mucho más imperfectos de lo que yo creía, pero aún así no voy a abandonarlos. Y la verdad que me gustó mucho esa actitud. Como dije. Cuando vi esta película estaba muy preocupado porque iba a ser muy fácil que hagan que Wonder Woman sea, sea un personaje desagradable, pero al contrario, es un personaje muy agradable, le hicieron que sea es una muy buena persona y realmente me gusta que hayan mantenido el personaje bien. Como dije, me gustó la película, el personaje de Wonder Woman me encantó, me encantó la película, lo único que podría... A ver. En sí no es una queja en la película, porque en la película tenían todo el derecho a hacerlo, es simplemente un comentario mío, esto es algo. esto es algo que no le quita nada a la película, esto es simplemente algo que quiero hablar, que realmente no sé si era necesario hacer que Steve Trevor muera al final de esta película. O sea, sí, sabemos que en Batman vs Superman él no está. Pero de todas formas, eh, podrían haber hecho que él sobreviva a la película, o sea, el tiempo lo habría matado. Esta película fue hace aproximadamente cien años, él ya era un hombre, sería natural asumir que no está vivo en el, en el año que ocurre Batman vs. Superman y que de todas formas él tuvo más aventuras con Wonder Woman, no era necesario hacer que muera en, ese, en la misma película que aparece. Pero aún así, tuvo una muerte heroica, fue no es como que fue completamente inútil. Es como digo, esto no le resta nada a la película, es solo un comentario extra que quería hacer, que creo que podrían haber aprovechado un poco más el personaje de Steve Trevor, no sé, tal vez... O tal vez directamente la segunda película de Wonder Woman la quieran hacer, obviamente la van a hacer en el presente, pero tal vez no quiera mostrar nada del pasado, así que por eso no les interesa siquiera tenerlo a Trevor, ya que no va a aparecer ni siquiera en flashbacks. Pero nada más sentí que lo mataron demasiado rápido, que se podría haber usado un poco más el personaje, pero como dije, es, es solo un comentario extra, no le resta nada a la película, la película me gustó mucho, claramente una de las mejores películas de DC y de nuevo, me gustaría ver de nuevo La Liga de la Justicia y luego ver Wonder Woman para decir mejor, porque solo no me animo a decir que Wonder Woman es la mejor porque me gustó muchísimo La Liga de la Justicia, pero... Estoy dispuesto a la posibilidad de que sea mejor esta película, realmente fue genial. En fin gente, díganme ustedes qué piensan en los comentarios, quiero saber cuál es su opinión, espero que hayan disfrutado de esta reseña y la película por sobre todo, chao. Si te gustó este video, por favor no olvides darle dedito arriba, suscríbete para ver más videos en el futuro y si puedes apoyarme para que continúe haciendo videos, una donación de al menos un dólar en Patreon sería muy agradecida. Saludos.